A veces cuando vamos a realizar una auditoría energética o vamos a implementar un sistema de gestión energética, aun teniendo ya los conocimientos técnicos previos, no sabemos por dónde empezar o nos abruma tanto las tareas que tenemos que realizar que no empezamos, ¿vale? Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver una estrategia que intentará crear unas pautas a seguir para poder empezar o que sea más cómodo poder realizar estas auditorías o implementación de un sistema de gestión energética. Esta estrategia la llamaremos la estrategia del puzzle. Como iréis viendo, es una estrategia que se asemeja bastante al proceso de elaboración de un puzzle. Bien, para empezar un puzzle, lo que primero debemos hacer es buscar las cuatro esquinas. Bien, en nuestro caso, en un proceso de auditoría energética, sería buscar nuestras cuatro constantes, las cuatro preguntas básicas que nos debemos formular en todas aquellas situaciones que empecemos a hacer el estudio. Estas cuatro preguntas son, por un lado, saber cuándo estoy consumiendo la energía, saber con qué intensidad estoy consumiendo en cada periodo de tiempo, o fin de semana, o en horarios, ¿vale? Para identificar, por ejemplo, puntas de consumo que se concentran en un horario específico o detectar, por ejemplo, consumos anómalos o atípicos fuera del horario normal de funcionamiento, ¿vale? Esta sería la primera pregunta que debemos de formularnos en cualquiera de las áreas o sectores donde vamos a plantear la auditoría energética. El segundo es precisamente saber cuánta energía estoy consumiendo. Para ello es muy importante definir previamente una línea base o una línea de referencia a partir de la cual nos permite hacer una comparación de nuestros consumos energéticos, ¿vale? Si estamos por encima o por debajo, en función también de qué factores externos pueden influenciar en esos consumos, ¿vale? Por ejemplo, temperatura o producción o nivel de ocupación, por ejemplo, en el caso de un hotel. La tercera pregunta sería saber dónde estoy consumiendo la energía, hacer una segmentación, una separación de los diferentes usos que puedo tener de consumo energético en una instalación, ya sea desde alumbrado, clima, líneas de producción, vehículos, etcétera, ¿vale? De esta forma podemos ir separando y definir cuál es la mejor estrategia para actuar a la hora de mejorar la eficiencia energética de una instalación. Y por último tendríamos la última esquina, que sería el cómo estoy facturando, cómo me están facturando a mí los costes energéticos. ¿Estoy teniendo la mejor tarifa? ¿Estoy con la compañía energética que me ofrece unos mejores costes acordes a mi tipo de consumo? Pues esto nos debemos de plantear y también es uno de los procesos que debemos de tener en cuenta siempre en cualquier sector en los cuales vayamos a buscar esa auditoría energética o implementación de un sistema de gestión energética. Siguiendo con el proceso de elaboración del puzzle, el siguiente es hacer los laterales, hacer el marco del puzzle. Esto sería, siguiendo el símil con el puzzle, sería definir los límites a los cuales abarca nuestra auditoría, nuestro plan de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque es importante hacer estos límites, porque si no definimos unos límites, el proyecto puede ser infinito, ¿vale? Y puede ser que no tengamos suficientes recursos ni tiempo material para poder abarcar esa auditoría energética. Es muy importante definir este punto previamente con el propio cliente o si es a nivel interno de esta instalación, pues también definir cómo vamos a abarcar ese proceso de auditoría, ya que si no delimitamos ese proceso, puede ser encontrarnos con un proceso de auditoría que infinito, ¿vale? Inabarcable en muchos de los casos. Por eso es tan importante definir previamente qué vamos a estudiar o qué vamos a auditar o dónde vamos a implementar ese plan de mejora de eficiencia energética de una instalación, ¿vale? Ya sea pues una tienda, una línea de producción, o los aparatos de clima o a nivel multinacional de una empresa que puede estar repartida por todo el mundo, ¿vale? Sobre todo, tener en cuenta este aspecto para no pillar los dedos. Bien, ya hemos definido las cuatro esquinas, el marco de nuestro puzzle, ahora tocaría darle la vuelta a todas las piezas, dar una visión general de todos los elementos que conforman nuestra auditoría. Igual que haríamos con un puzzle, deberíamos de agrupar en función de diferentes tonalidades, diferentes colores, pues con un proceso de auditoría deberíamos hacer lo mismo, agrupar en función de diferentes tipologías de elementos que conforman la auditoría. Ya pueden ser usos o diferentes temáticas, por ejemplo, temas de alumbrado, temas de clima, temas de movilidad, temas térmicos, etc., ¿vale? Y sobre todo, lo importante es tratar de optimizar los recursos que tenemos, dedicar aquellos recursos
más óptimos o más especializados en cada uno de los campos. O sea, aquel que se ocupe o sea más especialista en temas térmicos, pues oye, que se dedica al análisis o al proceso de auditoría térmico de ese uso o de esa línea de producción. Otro que sea más especialista en temas eléctricos, pues que analice temas eléctricos, ¿vale? De esa forma optimizaremos mucho más rápido y más eficiente los recursos propios que tenemos. Ya para acabar el puzzle, tan solo nos faltaría unir las piezas, unir esos grupos que hemos estado trabajando de forma focalizada, de forma especializada de trabajo, e iremos viendo que automáticamente esos grupos se irán uniendo, irán dando forma y irán dando sentido al proceso de auditoría o el plan de gestión energética, ¿vale? Obviamente siempre habrán pequeñas lagunas, pequeños huecos que faltará por definir, pero de forma más sencilla, el mero hecho de haber hecho esas agrupaciones y haber focalizado el trabajo, nos será más sencillo focalizar o encontrar una solución a esas lagunas que podemos haber encontrado y que no acaban de dar forma a nuestra auditoría energética. Bien, en resumen, la estrategia del puzzle para hacer una auditoría energética se basaría en cuatro puntos. El primero, definir las esquinas, cuáles son las constantes que siempre debemos de preguntarnos en cualquier segmento o cuando vamos a analizar cualquier punto de nuestra estación, que acordados son cuándo estoy consumiendo energía, cuánta energía estoy consumiendo, dónde la estoy consumiendo y cómo estoy pagando mi energía, ¿vale? El segundo punto sería delimitar, establecer los límites de mi auditoría o plan de gestión energética, ¿vale? Darle la vuelta a todas las piezas, agrupar, especializarnos para focalizarnos mejor los recursos que disponemos y por último unir todos esos trabajos, esos grupos de trabajo para conformar todo el proceso de auditoría energética. Bien, eso es todo. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, lo podéis realizar en el apartado de comentarios de este vídeo o también en el apartado de contactos del blog fornias.es. Hasta luego.